verdad. Estaba pensando yo que ya es... Ya tiene cosa que él desconecte. Bueno, es desconexión anímica. Claro. Por cierto, el tipo es clavado a mí, ¿eh? Es como si me estuviera viendo en un espejo, ¿eh? ¿Te gusta? Estoy bueno, bien. Pues sí, sí, sí. Vale. Las luces lucen bien, además. No, tienes, pero... tienes estilo. ¿Sabes lo que me pasó? A ver, ¿qué? Claro, pero que... para que todo el mundo sepa, estas son las luces LED de los 11 LED, millones. Son así pequeñitas. Son pequeñitas, no, no se funden, es una gran ventaja. Este eco que tengo me encanta. Es un crack. Bueno, veo que viene usted vestido de Navidad. No, lo que le estaba diciendo es que me he desenrollado las luces y no me las pude quitar. Pero te gusta. 11 millones de bombillas, ¿eh? Luces LED. 11 millones de luces LED. Eso es. Que no son bombillas. Que las luces LED, querido Carlos, no son, querido alcalde Bis, no son bombillas, son luces LED. Eso es. Un respeto. Porque Vigo es la ciudad que nunca duerme. Bueno, no se puede dormir, ya claro, hay tanta luz ahí que... Hay que duerma, ¿eh? Pero las luces... Me decía una señora, me decía... Está muy bien que vengan 5 millones de turistas al alcalde, pero lo más importante es que a los de Vigo nos gusta mucho la Navidad. Eso es. ¿Es verdad que tú también, Abel 2, bailas el switch? Hombre, él lo hizo primero, pero yo le seguí, ¿eh? Tengo un vídeo. A ver, puedes ponerlo, ¿eh? A ver, mira. Mira cómo baila. Mira. Podemos bailar. Señor, hombre, vamos a bailar los tres. Que lo diga. Es imposible hacerlo peor. No. No, podemos Somos mejorarlo. The Dancing Major. Vamos. Tenemos la electricidad en el cuerpo. Yo soy malo, pero ellos son peores. También, yo... Bueno, ya que estás aquí, alcalde Bis, ¿quieres dar algún mensaje? Claro. Yo tengo que dar... que todo el mundo vaya a Vigo. Eso es. De Vigo para el mundo y del mundo para Vigo. Porque la música y la luz van a vivir en Vigo, en el árbol, in our Christmas time. So we are going to listen Happy Christmas de John Lennon with the light, with the music. Very welcome, everybody here. Música y luz. Bueno, y tengo más eslogan, bueno, si quieres. ¿Eh? ¿Tienes eslogan? Yo en inglés. Mira, tengo más eslogan. Vieiras connecting people. Morriña, ¿eh? Just do it. Tentollos forever. Percebes, cuando haces pop ya no hay stop. ¿Qué te pasa? Eso es... Está bien. Eso es genuino de él. Esto yo no lo dije nunca, ¿eh? Te lo aporto. Tienes que cogerlo de la estación espacial. De International Space Station. No. Están parados encima de Vigo. Con gafas de sol puestas. Quedaron allí gafas de soldador. Y le dije yo, take a picture. Take a picture from Vigo, ¿no? Of Vigo. Take a picture of Vigo. Okay. His English is improving. No, es que yo estudié en Camfor, no en Cambridge. Next time, come to Cambridge. Well, your English is rather good enough. Yes, you manage. We can talk in English okay, if you want. But Pablo... Pablo doesn't speak English. yo al entrar pregunté, porque podríamos hablar un poco de inglés, y me dijeron que Pablo lo habla muy bien, pero no lo quiere hablar. No quiero empatar. Está bien, me encanta oíros porque no me entero de nada. Bueno, ¿ya ha subido el turismo a Abel 2? Sí, subió... Mira, además de toda la gente que vino a Vigo, vienen todos los mosquitos del planeta a ver las luces de Vigo. No, eso es broma. No. Pero fíjate que gracias a Vigo, hasta los actores han cambiado el nombre.
Mira, Viggo Mortensen. Viggo. Viggo Tearrocé, la cantante. Lola in Viggo. Bueno, todos quieren ser de Viggo. Es que, hombre, a ver, en este planeta hay unas cuantas ciudades que jugamos una liga distinta. Eso es verdad. Entonces está New York, está Tokio, está Londres, está París y está Viggo. Sin duda. Madrid viene cerca. Madrid viene cerca. Ya prepara. Déjame que os diga algo. Sabéis que yo invité al alcalde de New York que viniera a las Navidades de Viggo, a Bill de Blasio. Y no vino. Ah, no. Y no vino, no. Ya no es alcalde. No vino a Viggo y ya no es alcalde. Ya hay otro alcalde. Cuidado. No importa que agotaron los tres mandatos. Por no venir a Viggo, dejó de ser alcalde.